tenemos un nuevo tigre acá en agricultura. Usted escucha a Tom Jones. ¿Por qué a Tom Jones? Se preguntará por el tigre galés. Porque quiero agradecer un libro que me ha enviado Toño Freire, La televisión de los 80 y el uso político del medio en shows y realities. Un libro muy interesante que aborda capítulos sabrosos de la farándula cuando todavía no había farándula. Entonces, y entre esas cosas me encontré un capítulo que se llama El encierro de Tom Jones en el Carrera. No tenía idea de esta anécdota que cuenta Toño Freire, un hombre que se dedicó durante toda su vida a cubrir espectáculos, qué sé yo. Fue editor de La Tercera por muchísimos años. Y cuenta que los cantantes firmaban en aquellos tiempos por más dinero del que finalmente recibían en los programas a los que venían a la televisión. Entonces, hacia fines del 80, brevemente cuento el episodio, dice, el medio artístico se sacude. Dan a conocer antecedentes de que algunos artistas que venían a cantar a los estelares de la televisión chilena reclamaban porque los obligaban a firmar por una cantidad mayor que la que finalmente recibían. ¿Ven que tienen algo que ver ustedes con esto? Quien toca la alarma es el cantante norteamericano Billy Preston. Pero Tom Jones, gloria británica de la canción, llegó en esta condición al Hotel Carrera, donde se le tiene encerrado 48 horas sin conocer la capital, menos hablar con los medios ni haber actuado en ningún show de televisión, porque esto nunca lo vimos, ¿verdad? Ni del canal que lo contrató. Lo retoban al aeropuerto. Se dice que su representante de ascendencia argentina-italiana se llevó $80,000 sin que el ex minero galés abriera la boca en Santiago. Pero que ustedes sepan, la primera vez que estuvo Tom Jones fue a mediados de los 80, pero no cantó. Vino, lo encerraron y eso. Por eso yo decía que algo tenía que ver con nuestras invitadas, y voy a decir porque después hay dos invitadas. No sé si es un error de producción, no es un error. En este caso, lo que abunda no daña, porque estamos con Susana Sierra Levín, que es vicepresidenta de Chile Transparente y directora ejecutiva de BH Compliance, y con María Jaraquemada Ederra, que es directora de la incidencia de espacio público. ¿Por qué error de producción? Porque yo hice una llamada a Chile Transparente. A veces, ¿sabes lo que pasa, chiquilla? Nunca me había pasado, pero de repente cuando no me contesta, me empiezo a desesperar. Claro. Entonces, en ese afán de producción, llamé hasta Prej. Pero Prej no sé dónde está. Entonces, cuando me contesta, me parece de toda lógica y de todo respeto y toda nobleza que estén las dos ideas, porque las dos además tienen miradas desde distintas áreas dentro de Chile. Ahora, y además que nos llevamos muy bien, así que felices de estar acá. Mientras más gente trabaje en pos de la transparencia, de mayor probidad, etcétera, bienvenido sea. Oye, ya vamos a comentar con ustedes todo lo que ocurre en materia de transparencia. De hecho, la portada de la segunda a esta hora es sobre la resistencia de los senadores a transparentar sus asesorías legislativas. Ya vamos a estar tocando este y otros puntos también. Sí, porque Susana viene con una carpeta Fuerzas Armadas, es una cápita que, al no, que tú te dedicas. María viene con la carpeta, es un tema que nos preocupa en espacio público y que estamos empezando a estudiar para poder hacer propuestas concretas en la materia, y de hecho Susana está trabajando también con nosotros en eso, con más gente. Porque tú sabes que ha sido un drama para el gobierno, la conformación precisamente del alto mando, sobre todo en el ejército, pero en todas las Fuerzas Armadas, porque uno no sabe cuando destapa esta caja de Pandora, ¿verdad?, de los pasajes aéreos y el acuerdo con las agencias, en fin, hasta dónde era algo, una práctica generalizada en todas las Fuerzas Armadas. Entiendo que la Marina viaja más incluso que el Ejército. Entonces se convierte en un tema tremendo de administrar. ¿A quién nombras? ¿Hasta dónde llegas depurando si es que tienes a, no sé, todo el cuerpo general es viajando de la misma forma, por ejemplo? Claro, que además yo no sé si el gobierno tiene la información efectivamente de quienes tienen una hoja de vida blanca o no. Y mi sensación, a raíz de todo lo que hemos visto con el milicogate, con los pasajes y con muchos temas anteriores que vienen, es que la verdad es que la mayoría de estos temas son prácticas bastante habituales dentro del ejército y que están normalizadas, y uno la ve en las respuestas que te dan por el caso de los pasajes. Cuando van a declarar, donde los fiscales le dicen, donde los ministros le dicen, pues esto todos lo hacían, esto, ¿cómo? Yo pensaba que era normal, que yo podía llevarme como el vuelto para la casa. Entonces uno, la verdad es que se queda con la idea, y por lo que uno ha visto, o sea, yo de hecho ayer me leí el libro de Mauricio Weibel del Milico Gate, y te cuenta de muchos casos para atrás,
que quizás en los años, principios de los 90, no pasaba más desapercibido. No, y te das cuenta porque que nadie como... quería hacer aulitas en ese tiempo, las leyes orgánicas que se dejaron sí, para pasar a la democracia no fueron ni tocadas, ni miradas. No eran tan de interés de la ciudadanía tampoco. Pero, o sea... y también más allá que eso, ocurre en cualquier organización, cuando el control lo lleva a la misma organización, es mucho más probable que pase esto. Llevémoslo a otros ámbitos, la iglesia. Si era la misma iglesia la que tenía que investigar los casos, se terminaban tapando. Por lo tanto, hoy día, efectivamente, al existir más herramientas o al existir más transparencia, empiezan a salir estos casos. Acá fue porque a alguien se le ocurrió hablar, pero si es que uno ve las justificaciones y las respuestas, muchos se enojan en el fondo desde el sector público, que las empresas decían esto, todos lo hacían, y vemos que en estas organizaciones pasa lo mismo, las excusas, todos lo hacían, pero porque ahí también hay una seguramente autojustificación gigante detrás. Ellos decían, bueno, yo lucho por este país y no sé qué, y trabajo y mi sueldo tal vez no es tan bueno, así que me merezco tener este sobresueldo, entre comillas, a través de esta trampa que hacían con los pasajes y que seguramente... muchos otros tipos de trampa para obtener más ingresos. ¿Y cuál es la sanción de eso frente a eso? Es que ese es el problema que yo veo. Porque se dice que es una práctica institucionalizada de larga data, casi atávica. Es que ese es uno de los problemas que yo veo, porque yo no he visto en el ejército un mea culpa real. Esto no es tan grave. Son casos aislados, pero probablemente este caso se podría haber detectado antes, de los 2014-2015, que son los años que... Pero no son casos aislados, son más de 593. Por eso, pero el ejército dice son casos aislados. Cada vez que salta un escándalo dice son casos aislados. María, que se les baja así el perfil. Se les baja el perfil y no se toman medidas de, ¿saben qué? Vamos a hacer una auditoría extensa de lo que está ocurriendo dentro, porque estos hechos ocurren los mismos años que se destapa el Milicogate. Si hubiera habido una verdadera intención de empezar a terminar con estas prácticas corruptas, quizás esto se podría haber detectado con anterioridad por el propio ejército. Entonces yo creo que hay un tema de que no se quiere enfrentar, hay un tema de que además tenemos que muchos de estos delitos se investigan por las fiscalías militares y no por, y son delitos comunes. Hay un exceso de autonomía en ese sentido. Hay un exceso de autonomía, de no subordinarse al poder civil, de como un exceso de deferencia con los militares que yo creo que a esta altura, año 2018, debemos empezar a dejar atrás. Y más allá, yo también quiero profundizar en otro punto, porque seguramente esto pasa, como decía María, en otros ámbitos, no solo en el tema de los pasajes, pero esto es como tan del chileno en el fondo, como de pillería, que está la ley, está la trampa. El caso del ejército es súper claro, porque acá decían, puede viajar en clase económica. Ya, perfecto, puede viajar en clase económica. Entonces lo que hacían con la agencia era comprar el pasaje en clase económica, el más caro, que se podía devolver y que era más caro incluso que el pasaje de business, y después con eso lo devolvían, lo cambiaban y se quedaban como con estos gaps para poder viajar más, o compraban por ejemplo exceso de equipaje y después también la agencia les devolvía esa plata. Por lo tanto, en la forma como opera esto, finalmente también uno se da cuenta que no existe conciencia del fondo de esa medida, o sea, la medida, y ojo que con las empresas públicas también, o sea, las empresas del CEP, en el código CEP te dice, los viajes tendrán que ser en clase económica, tal vez podría estar incluso pasando lo mismo, es el espíritu que hay de viajar en clase económica es ahorrar fondos del Estado, ¿cierto? Porque en el fondo son platas públicas. Pero ahí es no entender nada del fondo y es decir, bueno, ya que me obligan a viajar en clase económica, compro el más caro y después me lo devuelven. Y también hay una contraparte por el otro lado, que son las agencias de viajes. Eso te iba a preguntar, el ente corruptor, porque para que haya un corrompido, ¿verdad? Tiene que haber alguien que corrompa. Y en este caso, desde Chile Transparente, de la mirada de ustedes, la responsabilidad, uno podría decir que una agencia privada no tiene ninguna responsabilidad, porque lo que uno persigue son los funcionarios públicos que se dejan corromper. Pero también hay una responsabilidad de la agencia, de todas maneras, desde el sector privado. Y por eso, ¿cuántas veces acá, cuál es la meta? Y eso yo siempre lo digo, finalmente la corrupción no ocurre porque no es tema blanco y negro, en el fondo es porque somos seres humanos y muchas veces los incentivos están puestos en el resultado más que en el proceso. Seguramente esas agencias de viaje, por el otro lado, ¿cuál era la meta de esa ejecutiva? Vender más. Da lo mismo al costo. Por lo tanto, con tal de adjudicarse esas licitaciones, con tal de vender esos pasajes, con tal de todo, le decía, sí, perfecto, cómpreme el más caro, era feliz, y bueno, después yo se lo reembolso por otro lado. Pero claramente ahí hay una responsabilidad que también espero que sea perseguida, porque
estas agencias son cómplices totales, o sea, son las que permitieron que esto pasara. Fíjate que, y nos le ha puesto el diente a las otras instituciones, porque hemos visto lo de los carabineros y lo de los militares. Pero en la última entrevista, por ejemplo, que nos dio el comandante de la FACH, él dijo, yo no lo puedo descartar en la institución mía tampoco. Pero ahí es súper importante lo que decía María antes, porque ojalá que estos casos hicieran levantarse a todas las distintas instituciones para ver si es que está pasando o no. Incluso como preventivamente. No porque tú sabes que pasa algo, sino que... Es decir, mira, acá se detecta un riesgo y acá... Por último, constatar que está todo en regla, pero hacer el trabajo de verlo. Este riesgo y este modo operandi que estamos viendo acá, no te puedo descartar que no pasen empresas, pero espero que todas las empresas hoy día estén revisando cuáles son sus políticas de viaje y cómo se está haciendo, dado que ahora tú sabes que las agencias de viaje tenían este modo. Entonces, sería ideal, y que por eso es bueno poner estos temas sobre la mesa y que estemos hablando de esto. Por ejemplo, que los viajes en las empresas no sean acumulables a las personas. En algunas empresas lo que ocurría era que, por ejemplo, si tú viajas por una empresa... tú acumuladas las millas personalmente. Claro. No, eso está prohibido en el Estado, pero a mí lo que me preocupa es lo que decía un poco Susana, que la ética y la cultura que estamos viendo dentro del ejército claramente no es la adecuada. O sea, cuando empiezan a normalizar ese tipo de conducta, se normalizan muchas otras. Y a mí lo que me preocupa es que hoy en día se está discutiendo en el Congreso un proyecto de ley para modificar la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas, derogar la ley reservada del cobre y establecer una nueva forma de financiamiento, pero mantiene muchos de los defectos que hoy vemos. Entonces se dice, no, pero es que confiemos en las Fuerzas Armadas, confiemos en el ejército, y la verdad es que para tener un cambio ético y cultural de las personas que están adentro tienen que pasar años. Entonces yo, lamentablemente, dado los hechos, creo que es mucho pedirnos como ciudadanos que confiemos. Y que creamos que esto no va a volver a ocurrir. Entonces yo creo que tenemos que aprender la lección. O sea, hay hechos demasiado reiterados. Nómbrame instituciones así donde el secretismo, la infranqueabilidad de la información es tremenda. Porque estoy viendo acá en la segunda, salen riendo ahí los senadores demócratas cristianos, Yasna Proboste, Carolina Goich, Huenchumilla, Rincón y Pizarro, y con una risa hacia la puerta, se resisten a revelar asesorías. Chile Transparente dice, el PDC detalló solo el 2,6% de los informes que pidió. El PPD publicó el 7,7%, el PS el 12%, la UDI el 17%, RN el 24,7%. O sea que la DC es la que está más reticente, sí, entiendo. La que menos publica y transparenta sus asesorías legislativas. Entre paréntesis, las asesorías legislativas son absolutamente necesarias. Yo, al menos, como ciudadana, estoy súper dispuesta a que nuestros parlamentarios inviertan recursos en asesorías parlamentarias o legislativas, porque son las que les permiten a ellos también, claro, legislar, entender bien lo que están discutiendo, etcétera. Son súper necesarias, pero lo que uno esperaría es que si se están haciendo mil y tantas de estas asesorías, 1,600 y tantas, por un costo en los últimos años, entre el 2015 y el 2016, de 4,377 millones de pesos, o sea, son muchos recursos involucrados, que esto se haga contra transparencia, digamos, que uno pueda saber de qué fue, quién hizo esa asesoría, cuánto se pagó por esa asesoría. Hoy día yo veía en el argumento para no decirlo, no entiendo. ¿Cuál es el argumento? Ya, hasta la Fuerza Armada yo le puedo entender. No, es que es increíble. Que por la seguridad, mire, no, sí, le voy a revelar por seguridad nacional, porque Bolivia va a saber, porque Perú va a saber. Sí. Acá, ¿cuál es el argumento? Incluso nosotros ahí decimos, bueno, si es que hay información secreta que no puede revelar, al menos revele eso, pero acá no revelan nada, y todos, no, sí, lo vamos a entregar, y ya llevamos más de 3 meses pidiéndolo, o sea, hace más de 3 meses nos dijeron, no, listo, todo esto va a salir, y no lo sacan. Entonces, lo más triste de esto es cómo se debilitan las instituciones, porque uno, como ciudadano, común y corriente, le gustaría efectivamente confiar en las instituciones, pero cuando no los entregan, no tenemos idea si es porque hay algo malo o no, pero en el momento que no te lo entregan, uno inmediatamente sospecha. También, ¿no?, hay antecedentes, porque acuérdense ustedes, en el marco de la campaña presidencial saltó un caso, el del llamado copy-paste, donde se veía que había informes que presuntamente se habían copiado, que eran parte de informes que se utilizaron para la campaña de Alejandro Guillén en su momento. Esto incluso derivó en una investigación y todo, entonces tampoco es que partimos de las suspicacias del ciudadano. No, pero además esa investigación que está llevando a cabo a la Fiscalía también se le deniega el acceso a los informes.
informe. Claro. Entonces, es sentirse un poder superior. Yo me acuerdo, Andrés Saldívar, cómo cerró la puerta cada vez y con enfrentamientos públicos. Y al final, no se pudo acceder a ese contenido. Te dicen varias excusas. Para regular a otras instituciones también. Te dicen varias excusas. Por ejemplo, te dicen que los requisitos hoy en día para los informes son mucho más exigentes que los del 2015. Entonces, que no quieren como subir esa información para que la gente tenga una mala impresión. O sea, como que hubiera mucho copy-paste. Informes como, por así decirlo, de contenido no muy frondoso. Pero la verdad es que también te hace sospechar de que no haya en el fondo pago operadores políticos por trabajos no hechos, en el fondo boletas ideológicamente falsas, triangulaciones de dinero, quién sabe a quién, o lo que hacía Jaime Orpiz, que era que él le pagaba un monto a sus asesores y él les retenía un 70% de ese monto que se lo llevaba a su casa. Entonces hay muchas opciones acá. Ese modus operandi no es tan distinto al de los pasajes. No, compro el pasaje a la agencia y después tú devuélveme la plata y ya se denota. Entonces pasaje. Acá, o sea, yo creo que vemos como poner algo en común entre el caso de la Fuerza Armada y el caso del Congreso, que son distintos, pero es la falta de control. El control lo lleva la misma organización. Claro, pero la falta de control, controles cruzados, control externo, la discrecionalidad. Y ahora, no vamos a ver escándalos como el Milico Gatti y el Paco Gatti en el Congreso porque disponen de muchísimos menos recursos. Pero al final del día es como el mismo síntoma. Pero qué increíble. No, en la misma premisa. Las razones que dan para no entregarlo me parecen insólitas. De hecho, uno de nuestros auditores, espérate, que me decía un poco lo que yo decía, ¿no? Como que, ¿quién le va a poner cascabel al gato? Si los propios senadores, dice, esconden asesorías, ¿qué queda para los demás? Recuerden el caso de los falsos exonerados, me recuerda, avalados, entre otros, por Isabel Allende. Ese fue otro de los escándalos. Pero en el fondo, claro, si tú ves que... Porque además los parlamentarios están llamados, a mi juicio, o los funcionarios públicos, las autoridades, a dar el ejemplo en esta materia. Sí, eso es lo más triste. Porque en el fondo, si tú no transparentas y si tu labor parlamentaria no es lo suficientemente transparente, ¿con qué, como moral, calidad moral, le vas a exigir, no sé, pues a instituciones como el Ejército, que transparenten también sus finanzas, por ejemplo, o que los legisladores como poder pudieran hacer mejores leyes en esta materia para reducir los espacios de opacidad? Se va complicando como esa validación que tú tienes que tener, siento yo, también para exigir la transparencia, porque si la exiges también tienes que cumplirla. Sí, hay que predicar con el ejemplo y esto tiene que partir desde lo más arriba, y eso es lo más triste de todo esto, cómo se van debilitando las instituciones. En Chile siempre hemos dicho y nos hemos sentido orgullosos de lo fuerte que son nuestras instituciones, pero después si es que efectivamente pasa la... En el fondo, como que tú ves que el Senado no entrega la asesoría, las Fuerzas Armadas hacían estas triangulaciones. Después, bueno, así se hacen las cosas en este país. Y esa no es la idea. La idea es cambiar la cultura. Tenemos que ir a un corte, señoritas, señoras. Estamos con Susana Sierra Levín, vicepresidenta de Chile Transparente, y con María Jaraquemá Ederra, que es la directora de Incidencia de Espacio Público. O sea, mira, cayó como el nido al dedo de la invitación. No sabíamos, o sea, coincidimos con el... Con la cuarta hoy día. Oye, ya, la nos vamos con la segunda. Vamos a ir a la pausa y yo los voy a invitar a Santuario del Río, que está marcado en las maravillosas montañas ahí del Cajón del Maipo. Cuentan con todo lo que necesitas para una jornada de trabajo altamente productiva. Tienen la infraestructura, la gastronomía exquisita, toda la tecnología de punta y los expertos, don Carlos Castellón, que es su dueño, y todo su equipo. www.santuariodelrío.cl. Vas a encontrar ahí no solo lo que puede servir para tu empresa, también para ti, para escaparte con los tuyos, para pasar un fin de semana muy, muy rico. Te voy a decir también que es bueno sonreírle a la vida, pero para eso nuestros dientes tienen que estar en buen estado, como por ejemplo con coronas y carillas en solo una sesión. ¿Dónde? En Clínica Everest, que está presente además en 10 comunas de Santiago. Es muy fácil encontrarla. Hay más información en www.clinicaeverest.cl. Y la mejor experiencia en pizzas del país las encuentras en Los Insaciables Restaurantes. Puedes visitar www.losinsaciables.cl y revisar las increíbles promociones que tienen para ti. Te están esperando en Providencia y también en La Dehesa. Vamos a la pausa en trío y ya estamos de vuelta. Want you to come on. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña. Bien, pues estamos de vuelta, ya la habíamos estado presentada, María Jara Quemada y Susana Sierra, ambas de Chile Transparente, un día en que el Congreso se ha negado
a revelar los informes de las asesorías que han recibido. En el último año entiendo que la Cámara Alta gastó 4.380 millones en este tipo de contratos. Si yo les preguntaba, aparte de las Fuerzas Armadas, ahora el Congreso, ¿hay algunas otras impenetrables instituciones donde ni la Contraloría puede hacer, por ejemplo, qué sé yo, la ENAP? O sea, las empresas públicas son un tema, pero cada día han tenido más control y más fiscalización. Yo creo que siempre se les puede mejorar, y de hecho algunos de los temas que se han planteado es mejorar como los gobiernos corporativos de las empresas públicas. ¿En Codelco pasó? En Codelco pasó, entiendo que en ENAP también se está discutiendo, porque de hecho es un compromiso con la OCDE, o sea, son recomendaciones de la OCDE, que en el fondo sean personas que tengan las competencias y los méritos para estar ahí, y no tanto que se privilegie una nominación política. Porque en el fondo, claro, o sea, la idea es que tengamos personas que sean competentes y que puedan ejercer bien ese rol. Y en el fondo dirigir correctamente esas empresas y no personas que no lo han hecho. O sea, EFE, por ejemplo, es otro de los grandes casos de corrupción que ha habido en Chile y generalmente tiene bastantes pérdidas. Entonces yo creo que se puede mejorar, y quedó un compromiso de la presidenta Bachelet que no se ha cumplido, y también lo ha dicho el presidente Piñera, pero hay que ver si pasa, que efectivamente es establecer por ley un caso como el de Codelco, por ejemplo, de mejorar el gobierno corporativo de todas las empresas públicas. Pero, o sea, bueno, yo soy directora de una empresa pública, así que reviene el conflicto de interés inmediato. Estoy revelando el conflicto que hay. Pero efectivamente, yo soy directora de Correos de Chile, que es una empresa SEP, y efectivamente el SEP, que es el Sistema de Empresas Públicas, está haciendo muchos temas para fortalecer el gobierno corporativo, y temas, por ejemplo, como darle mucha importancia al comité de auditoría, y cómo el directorio efectivamente puede tener incidencia en la organización o tener más control de lo que está pasando, también es importante. Esa, y al menos desde adentro yo lo he visto. Va a desaparecer, o sea, esa empresa, ¿verdad? No va a desaparecer. ¿Por qué está tan segura, Susana? Yo escuché un proyecto del alcalde Alessandri, que incluso ya está pensando qué hacer con el edificio. Con el edificio de Correos, bueno, que es maravilloso. Maravilloso. ¿No es cierto? Sí, que está ahí, sí, en la... Es un patrimonio. Sí. Cultural, pero... Pero no, la empresa no va a desaparecer, al revés, la empresa tiene mucho por hacer. Podría ser, dicen, en la casa del museo ese que quiere hacer el presidente Piñera para... ¿El de la democracia? El de la democracia, para empatar al de la memoria. Es precioso el edificio. Oye, ¿cuánto avanzó Chile con todos los escándalos que conocimos en el último tiempo? No comparable en ningún caso con nuestros vecinos, que tienen escándalos mucho peores que los nuestros, pero que para nuestra propia historia son harto. El financiamiento irregular de la política, que además hizo que se creara toda una agenda, la Comisión Engel, que en el fondo trató de abordar este tema. ¿Cambiamos de verdad? Me cuesta saber si es una cosa discursiva, como que, uy, sí, todos queremos ser transparentes, o si de verdad se está haciendo algo para ser en el día a día más transparente. Lo de los senadores me genera contradicción. O sea, nosotros desde Espacio Público estuvimos empujando la agenda bastante en los años 2015-2016. Sí. De hecho, el fundador de Espacio Público, Eduardo Engel, que presidió esta comisión que hizo 236 propuestas en la materia, y nosotros teníamos un observatorio que iba monitoreando los avances y lo que se discutía en el Congreso. Y al final del gobierno del presidente Bachelet, nosotros tenemos una evaluación de que alrededor del 63% de las propuestas que hizo la comisión Engel fueron aprobadas. Ya. Y la verdad es que hay bastante avance. O sea, nosotros hemos ido mirando y comparando con la región, porque, o sea, hay que hacerlo, y Chile es bastante bien evaluado desde afuera, no tanto por nosotros, por los chilenos. Pero, por ejemplo, la presidenta Bachelet en la nueva legislación no podría haber nombrado a su hijo en el cargo que tuvo en su segundo gobierno. Pero es que eso qué es. Lo podría haber nombrado. Sí, lo podría haber nombrado, pero por ejemplo, ahora tendría que hacer declaraciones de intereses y patrimonio y tiene bastante más control y restricciones que no tenía. De regular más el nepotismo, pues hay un proyecto que sí, está avanzando. Sí, hay un sí. ¿El presidente Piñera lo podría nombrar a su hermano embajador? Sí, podría. También podría. Podría, o sea, lo que tiene que pasar por un proceso. Tiene que, claro. Sí, pero avanzamos bastante, o sea, de verdad que se cambió. ¿El senador contratar a su señora como asesor? No, eso no puede. ¿Te acuerdas que ocurrió en la ocurrió, época? Ocurrió, pero tuvieron que reglamentarlo. Por eso. Seguramente muchas de esas asesorías que no se están reglamentando. Pero tuvieron que reglamentar eso, porque ocurría, o sea, no era algo, y ahora también se quiere prohibir por ley. Cuando decía la señora Arellano, no, está equivocada. Mi señora es Orellana, pero no también, Arellano. Pero también tenían hijos contratados, o sea, hay bastantes parientes, y la verdad es que, o sea, obviamente. Pero perdona, pero faltan disculpa, temas. Disculpa que te interrumpa, ¿Naranjo todavía es diputado? Sí, pero esto le ocurrió cuando era senador.
No, no, pero igual. Lo que yo te quiero decir también es que, así como yo estoy diciendo que me parece que hay una inconsistencia entre los senadores que no entregan las asesorías y que hablan discursivamente de la transparencia, también me parece una tremenda inconsistencia del electorado. De todas maneras. O sea, ahí también tú tienes parlamentarios que ya a todas luces han cometido irregularidades, que no han sido del todo pro. Y siguen ahí. Sí, como que ya, bueno, pero la gente se lo olvida. Sí, y eso es lo pero que hay un, mira, lo que pasa es que yo creo que hay mucho tema también, y que esperamos que vaya cambiando con las nuevas normas de campañas electorales. Había mucho tema, primero de marketing y también de clientelismo. Antes, por ejemplo, podían regalar, ahora se prohibió, se establece que es cohecho, entonces podían regalar muchas cosas, entonces al final los parlamentarios regalaban lentes a la abuelita. Pero también, por ejemplo, las camisetas de fútbol para todo el equipo de la comuna. Ah, pero eso ya me parece entonces, menos cohecho. Pero es clientelismo al final, porque tú lo que quieres es ganártelo por tus ideas y por tu programa, no porque le regalaste las camisetas que son más lindas que la del rival. Entonces, hay mucho de eso, yo creo que todavía hay, yo creo que hay en municipios hoy en día, vemos mucho de eso, y Contraloría afortunadamente se está metiendo más. La Contraloría, por ejemplo, dice, ustedes ya no pueden mandar a hacer álbumes de foto del alcalde o alcaldesa, sino que en el fondo usted tiene que decir, el municipio hizo esto. O sea, lo de Katy Barriga. Katy Barriga yo creo que muchas veces bordea el clientelismo y a veces yo creo que incluso hay algunas ilegalidades que Contraloría se termina pronunciando, como este auto que le. Al final es. O sea, piensa que hasta en las elecciones de presidencia del curso de mi hijo, tercero básico, le dijeron, niños, ustedes no pueden regalar dulce o cosas para que lo elijan. O sea, es algo que. Esa es una práctica antigua, que antes hacía mucho, pero que hoy en día está totalmente reñida con los temas de probidad. Me hiciste recordar una discusión hace poquito con este Monopoly para tramposos. Ah, ¿verdad? Sí, porque ahí también, se planteó toda una interrogante, y volviendo atrás, yo recién hablaba de educar en emociones y no sé qué, ya, porque yo siento que tenemos un sistema demasiado competitivo y que muchas veces hay como incentivos perversos y que eso hace que, por ejemplo, parlamentarios que han transgredido las leyes sigan siendo parlamentarios porque hay cierta naturalización de decir un poco, la trampa es habitual. Yo he escuchado a muchos papás que dicen, oye, el mundo es para los míos, o sea, avívate. El pillín es el más. O sea, si podís hacer la pasada y ganar algo entre medio, bien, o sea, hay como una cultura del antivalor también. De todas maneras, ¿no? Y lo de Monopoly para tramposos, detengámonos ahí un segundo, porque efectivamente yo vi esto y junto con un grupo de mujeres que es de Mujeres en Compliance, escribimos una carta al Mercurio. La firmamos más de 59 personas y después yo me encontré con muchas respuestas diciendo, ¡ay, pero qué exagerado! Oye, pero si no te gusta ese Monopoly, no se lo compres a tu hijo. Y yo decía, pero es más allá que eso, son los mensajes que se están dejando, que es el más tramposo gana, trata que no te pillen. Al final es, puedes hacer trampa, pero mientras no te pillen. E incluso uno ve los casos más descarados que han ocurrido en Chile, pero los que la saben hacer bien salen libres. O sea, mira, Chang en Malta, ahí feliz de la vida. O sea, efectivamente es como que finalmente la hizo. O incluso el caso de Sokimit, que es súper ejemplificador, porque uno ve, uno dice, ya, todo lo que Sokimit hizo, y hoy día en el diario salía la acción más recomendada de la bolsa de este año, o sea, ahora es Sokimit. Entonces, también somos bien buenos para encontrar todo pésimo, para criticar, para espantarnos, para escandalizarnos, pero somos muy malos para castigar. Yo creo que ha ido cambiando un poco eso. Y para incluso en cosas mucho más pequeñas, porque es simple también querer castigar al político que está por allá lejos, que supuestamente financió su campaña, no sé cómo, o a la empresa, no sé cuánto, porque mucha gente, políticos corruptos, empresas corruptas y no sé qué. Pero resulta que eso, o sea, la cantidad de gente corrupta que sube a las micros de Santiago está en torno al 30%, porque no paga la micro. Dicen, oiga, pero si yo me merezco. El tema de las micro no es. El servicio es malo y eso justifica que yo salte el torniquete. Porque siempre atrás hay una autojustificación, que volviendo al tema central que estábamos hablando de los pasajes, seguramente esta en el fondo que usaban como el truco de los pasajes, decían, yo me lo merecí. O sea, hay una autojustificación tan grande que termina haciendo que no vean la conducta. Y sabes que empieza a pasar. Porque se merecen jubilar también, lo sienten así mucho antes que todo el resto de los chilenos. Empieza a descomponerse a tal punto, siento yo, que yo te estaba poniendo el caso de la evasión, que tú empiezas a hablar, porque ¿por qué también ha ido subiendo la evasión? Yo me imagino que hay gente que efectivamente le cuesta pagar la micro, pero hay muchos que ya de sentirse idiota, o sea, de que pero cuando tú eres muy correcto, cuando tú eres muy transparente, cuando tú eres...
eres como idiota. No, pero como además que tú ves que el de al lado está robando, entonces. Pero además hay muy poco, pero sabes que además hay muy poco control y fiscalización, y al final el control de pares. O sea, la otra vez yo andaba arriba de la micro y se pasaron como cuatro personas y nadie les dice nada. Y yo estuve a punto, pero después dije, ¿sabes qué? En verdad, quizás me van a gritar, me voy a meter en un atado. ¿Cómo lo haces cuando hay falencias en el estado, por ejemplo? Pero ni siquiera el chofer, el conductor, o sea, entonces también como cuando tu medio te tolera, no hay como la, no hay como el rechazo, el castigo social es muy relevante. La semana pasada, Aldo Mota, la semana pasada fue condenado, todo listo, reconoció. Una persona me dijo, oye, estuve en el club de tenis jugando tenis y ahí está Aldo Mota con un grupo tomando whisky. O sea, no hay castigo de los pares, y por lo tanto, mientras no haya castigo de los pares, es súper difícil que cambien las conductas. Volviendo al tema de la micro, yo lo he dicho muchas veces, más allá que poner un fiscalizador en cada esquina, que aumentar las penas, que aumentar todo, cuando la gente que está arriba de la micro le empieza a chiflar al que no pagó porque efectivamente está haciendo trampa, porque dice, oye, si yo pagué, este que no paga está robando, ahí es cuando va a cambiar la conducta. Con las micros amarillas pueden haber tenido todos los problemas del mundo y te cortaban el boleto, el chofer, todo, pero te bajaban de la micro si no pagabas. Oye, no, espérate, la gente se subía siendo por atrás y mandaban la plata. Sí. No, y la moneda genial. De 100 pesos. Pero y todos hacíamos una cadenita humana y esa plata llegaba adelante. O sea, en algún minuto los pusimos sinvergüenza, dicen ustedes. No, no, yo creo que siempre hemos sido sinvergüenzas. Y lo que pasa, de hecho, yo creo que al revés, yo creo que el castigo social está aumentando. Fíjate cuando fue el tema de los sueldo. Desde 1938 el Estado hacía de Pedro Aguirre Cerda. ¿Y por qué? Porque los sueldos no eran tan altos y había personal. Autocualificación al final. Y había que tener gente. Pero es que puede ser. Imagínate en el gobierno de Piñera, todo dice que esto sí que es servicio público, y toda esta gente que hoy día gana el sueldo de un ministro ganaría cinco veces más en su trabajo reguleque. Claro, privado, digamos. Sí, pero o sea, hay que darle. Pero yo creo que ha cambiado, de verdad. O sea, de partida uno ve. Ya estamos hablando de estos temas. Claro, el escándalo social que hay por este tipo de temas es bastante alto. Y las redes sociales, para bien o para mal, que en muchos sentidos para mal, pero también las redes sociales, esto visto que el castigo, y a veces, en el fondo, puede que, por ejemplo, Francisco Mujica, el exgerente general de Corpesca, que reconoce haber sobornado a dos parlamentarios, se va con una condena simbólica y pagando 60 millones de pesos, pero el nombre de él ya está tan decaído, yo no sé qué estará haciendo, pero el nombre de él está tan decaído que una persona que probablemente, si fuera un restaurante y se supiera quién es, le tirarían huevo. O escupo. Entonces, a lo que voy que. Y no digo que sea bueno, yo no digo que haya que escupir a la gente. A lo que voy es que yo creo que la ciudadanía. Los pares no, pero la ciudadanía en general, yo creo que sí se ha puesto más exigente. Sí, pero los pares sí se indigna. Los pares no castigan. Sí, pero igual, pero la ciudadanía al final exige cambios. Y eso también promueve que nuestro Congreso, por ejemplo, tenga que cambiar ciertas leyes que antes no estaba dispuesto a hacer. Queridas chiquillas cristalinas de Chile de Transparencia, vamos al cor prístinas de tan transparente que están buscando que sea Chile. Ya, oye, nos vamos a ir a la pausa. Los voy a invitar a Casa Maipo para que vayan a tener ahí una jornada altamente productiva en materia de trabajo con sus compañeros, con su empresa. Usted que a lo mejor lidera una compañía, bueno, aquí tiene un buen lugar para hacer jornadas productivas. www.casamaipo.cl, están todos los detalles, y también aprovechan de ir en familia, con amigos, no solo para ir a trabajar, también para ir a disfrutar de las instalaciones que hay ahí en Casa Maipo. También les voy a decir y recomendar que le cuidemos los dientes a nuestros niños. ¿Cómo? Con el pack de prevención para niños que nos ofrece Clínica Everest. Incluye sellado, higiene, barniz de flúor, sellante e instrucciones de aseo. Se pueden meter a www.clinicaeverest.cl y van a encontrar ahí todos los detalles. Última pausa en Trío y ya estamos de vuelta. Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña. Estamos de vuelta, chiquillas, y queda muy poco tiempo. Carla tiene que hacer una pregunta. Oye, no, parece una que pregunta. Susana Sierra. No, ambas, María Jara Quemada. Ambas, tal vez lo plantea Cecilia Legit, una de nuestras auditoras. Dice, hablando de Chile Transparente, etcétera, ¿quién controla que los títulos y estudios que forman parte del currículum de quienes trabajan para el Estado, como por ejemplo abogados, ingenieros y otros, sean reales? El que contrata, pero... O sea, si en teoría, lo que pasa es que la mayoría, o sea, en general, casi todos los nombramientos se van a toma de razón de Contraloría. Y Contraloría certifica que se cumpla con los requisitos ahí legales. Hablando de los altos cargos, no sé qué, pero el asesor del ministro... Sí. Le piden como... Y de hecho, Contraloría se ha puesto súper exigente. Y acuérdense que el hijo de Chadwick
salió porque no podía estar a un horario. Y en el fondo el cargo, el resueldo que iba a recibir era mucho menor por no estar a un horario. Y el problema que hay es que en la mayoría de los cargos no se exige expertise profesional o grados profesionales. O sea, un senador puede tener un asesor perfectamente que no tenga título de nada. Absolutamente. O sea, bueno, los senadores tienen, los parlamentarios tienen más libertad aún. Pero uno de los temas que nosotros hemos levantado es, por ejemplo, en gobiernos municipales, es la precariedad que claro. hay muchas veces en ciertos municipios, donde, por ejemplo, la persona que cumple la función de control, de la unidad de control, sí. no tiene las competencias para poder hacerlo. Entonces, muchas veces en los municipios no siempre son casos de corrupción, sino que son casos de ineficiencia porque no tienen las competencias necesarias. O de que nadie finalmente termina controlando. Y parece como de lógica que en la política ocurra. O sea, una persona que se hizo jefe de campaña, anduvo territorialmente conmigo toda la... recorrió toda la feria, aunque el pobre no tenga ni octavo básico, y yo le quiero dar ese cargo, y yo creo que se lo dan. No, pero estás devolviendo un favor. O claro, pero... Eso es lo que pasa. Pues, no sé si es de toda lógica. Hay mucha devolución de favor. Pero ya que nos queda tan poquito tiempo, yo, para no terminar como con este sabor amargo de que está todo mal y que hay mucha corrupción, con lo que tú preguntabas antes también, Carla, respecto a si es que ha cambiado... sí ha cambiado, o sea, todavía falta mucho por hacer y lo más que falta es de tener conciencia y, como hablábamos, este castigo de los pares y que veamos la corrupción como algo malo y algo que nos puede pasar y que hagamos algo para prevenir, pero que hoy día estemos acá hablando de esto significa que ha cambiado. Hace 5 años atrás. Una buena noticia. No. Le quiero agradecer a Susana Sierra Levín, vicepresidenta de Chile Transparente y directora ejecutiva de BH Compliance. Sí, también a María Jara Quemada Ederra, que es directora de Incidencia de Espacio Público y que ha dejado su guaguita de 1 año y medio, no sé al cuidado de quién, pero para venir acá. Muchos temas después con celular, ciberbullying. ¿Qué mundo le espera a esa niña? Ay, terrible. Gracias a las dos por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ambas. Buena tarde también a ustedes, auditores, que les vaya muy bien. Los invitamos a que sigan, como siempre, en sintonía de Radio Agricultura. Hasta mañana. Chao, chao. When I need to come along, give me sex bomb, sex bomb. Trío en Agricultura. El contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña.